Bien, y damos paso a la segunda entrevista de U Noticias. En esta ocasión nos acompaña Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional, para hablar sobre el veto presidencial a la ley de lavado de activos y más temas de la coyuntura legislativa. Bienvenido, Alejandro. Le saluda Valeria Gómez. Valeria, qué gusto. Un fuerte abrazo a todos sus escuchas. El gusto es nuestro, abogado. Bien, hablemos de la polémica ley de lavado de activos. La Asamblea aprobó a segundo debate este proyecto de ley, ¿no? Y al no tener objeción alguna inicialmente por parte del Ejecutivo, esta fue enviada para la publicación al registro oficial. Sin embargo, el gobierno indicó que es inconstitucional este envío debido a que ellos sí enviaron un veto presidencial. ¿Qué ocurrió en realidad, abogado? ¿Cuál es la versión verdadera? Sí, Valeria, con todo gusto. Mire, la ley de lavado de activos fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional en segundo y definitivo debate con fecha 20 de junio de 2024. Y la misma fue remitida a la Presidencia de la República con fecha lunes 24 de junio de 2024. Yo le voy a poner en la cámara para que usted pueda ver. Ahí está la fecha de envío del correo. No sé si le puede ver. Lunes un poquito más 24. Ahí se logra lunes, ver, perfecto. Lunes 24 de junio, ¿no es verdad? Sí, así es. Ya, lunes 24 de junio. Entonces, toda vez que fue enviado este, que fue remitido el texto del proyecto de ley el día 24, de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución y artículo 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presidente tiene 30 días para sancionar la ley o para presentar la objeción. Es decir, ese plazo vencía el 24 de julio de 2024. Pues la objeción se presentó el día 25, es decir, un día tarde, es decir, en forma extemporánea, es decir, cuando ya el presidente había perdido competencia jurídica para poder pronunciarse y poder emitir esta objeción. Entonces, obviamente, la Asamblea Nacional, bajo ningún concepto, podía tramitar una objeción emitida por un funcionario incompetente en razón del tiempo. Entonces, lo único que correspondía, de acuerdo con la ley, con la Constitución, era promulgar la ley y enviarla para su respectiva publicación en el registro oficial, que fue lo que finalmente ha ocurrido. Entonces, lo que el gobierno ha dicho respecto a este punto es que la objeción, ellos la recibieron con fecha 25, pero como usted puede ver, la misma fue remitida con fecha 24. Entonces, ahí es donde nace el error. Es un error interno de la Presidencia de la República el haberle puesto una fecha distinta, porque si yo envío el 24, la fecha de recepción del documento tenía que tener fecha 24. Ellos le ponen fecha 25 del siguiente día. Eso no tiene ningún sentido, eso viola la seguridad jurídica. De igual forma, solo para ejemplificar un asunto, ellos nos envían la objeción el día 25 a las 7 de la noche. La Asamblea no le podía poner esa fecha a ese oficio, fecha 26 al siguiente día. Eso sería una vulneración de la seguridad jurídica absolutamente. Entonces, digamos, desde todo punto de vista, la objeción se emitió en forma extemporánea y la Asamblea hizo lo que correspondía legal y constitucionalmente. Ahora, abogado, recordemos igual que en días pasados, ¿no?, el mismo presidente Daniel Noboa había vetado una ley que ya había sido previamente vetada por él, ¿no? ¿Cree, y ahora sucede esto de que es parte igual de la misma presidencia como tal? Ahora, ¿cree usted que el grupo de asesoría de la presidencia e incluso, por supuesto, el mismo mandatario Daniel Noboa tenga el conocimiento jurídico y político necesario para gobernar un país? Bueno, sí, también hace unas semanas se produjo algo inédito e insólito en la historia republicana. Nunca antes había ocurrido que un presidente envíe un veto al veto o una doble objeción. Obviamente, ante esto, la Asamblea ese mismo día procedió sin mayor trámite a devolver dicha objeción para que sea sancionada y publicada por el presidente de la República, como ocurre en ese caso. La Asamblea no podía enviar a publicar, sino tenía que ser el propio presidente, lo cual finalmente ocurrió también. Yo no puedo calificar las actuaciones de la asesoría jurídica de la presidencia, pero lo que sí le puedo decir es que estos son hierros jurídicos
que obviamente pues ponen en entredicho la tarea legislativa, tanto de la Asamblea como de la Presidencia de la República en calidad de colegisladores. Ya el resto pues tiene que analizarlo y decidirlo la ciudadanía. Bien, abogado, ahora un poco regresando, ¿no?, a esta ley de lavado de activos, ¿no? Inicialmente el presidente había enviado el veto parcial, ¿no?, pero iba respectivamente a un artículo de ese proyecto de ley que es el artículo 20, ¿no?, que señalaba que la autoridad de la UAFE sea elegida por la Asamblea, que sea enviada por una terna por parte del presidente, ¿no?, por parte de la presidencia. Bueno, según el presidente, esto es inconstitucional debido a que la UAF es una entidad adscrita al Ministerio de Finanzas, entidad que es parte de la función ejecutiva. Por lo tanto, la designación del director de la unidad de análisis le corresponde estrictamente al presidente de la República. ¿Es esto así? Bueno, yo discrepo con esa postura del presidente de la República porque, en primer lugar, no se le ha dado ningún cambio a la estructura autonómica y financiera de la unidad de análisis financiero. Lo único que se ha hecho es establecer un proceso de designación en el cual se garantice la independencia de este funcionario al hacerlo a través de una terna por parte del presidente de la República, que es él el que va a poner los tres nombres para esa terna y que finalmente sea la Asamblea Nacional, legítimo representante del pueblo ecuatoriano, primer poder del Estado, quien finalmente sea quien de esa terna escoja uno de los tres nombres, pero finalmente los tres nombres van a venir de confianza del presidente de la República, salvo, bueno, que pase lo que le pasó alguna vez al expresidente Guillermo Lasso, que nombró una terna para superintendente de bancos y el que fue electo después de él ya no le gustó y se arrepintió de haberlo nombrado, pero eso pues ya no tiene nada que ver con el proceso de designación, sino simplemente tiene que ver pues con un hierro de ese sentido, pero no existe, y yo les pregunto, ¿cuál es el artículo inconstitucional que obliga a que sea el presidente el que dictamine directamente quién es el director de la UAFE? No existe un artículo que diga eso, y por lo tanto no es inconstitucional desde mi punto de vista que sea un proceso de designación a través de la Asamblea y un envío de una terna por parte del presidente de la República. Bien, abogado, ahora cambiando un poco de tema, ¿no? Un tema realmente importante, sobre todo, y que está alzando alerta, se podría decir, en algunos sectores sociales, es un informe en el interior de la Asamblea que se está tratando y que busca que se declare ilegítima la deuda del FMI, del Fondo Monetario Internacional. En este momento, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social aprobó el miércoles pasado, 26 de julio, este informe que recomienda al Pleno de la Asamblea que se declare como ilegítima la deuda que antes mencionábamos con ese organismo internacional. ¿Se sabe algo más a fondo de esto? ¿En qué proceso va y cuándo se lo va a poner en el Pleno? A ver, todavía no existe una definición de cuándo se va a poner eso en el Pleno. Lo que sí le puedo decir es que un tratado, un convenio de pago o un acuerdo, digamos, para pago de deuda o para solicitud de deuda con un organismo multilateral, no es un tratado internacional que deba ser ratificado por la Asamblea Nacional de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley. Ahora, una declaratoria de ilegítima de dicha deuda tampoco generaría ningún tipo de efecto jurídico real, dado que, como le digo, esto es una prerrogativa del presidente de la República, el poder suscribir contratos de deuda con organismos multilaterales u otros países. Entonces, como le digo, todavía no hemos decidido cuándo vaya eso en el orden del día, pero creo que no tendrá ningún tipo de eficacia jurídica. Ahora, si bien usted mencionaba que no iba a tener un efecto jurídico, ¿no?, pero lo que mencionaba y por eso señalaba que provocaba alerta en algunos sectores sociales, era que tal vez si la Asamblea, que es parte, por supuesto, como usted mencionaba, representante de la ciudadanía, rechazaba este crédito por parte de este organismo internacional, tal vez iba a provocar cierto rechazo a otros multilaterales para que en un futuro le otorguen otros créditos al país. Sí, eso, bueno, ya corresponderá al debate político. Yo en mi calidad de secretario hago un trabajo técnico y ya el debate de si ese informe se va a ratificar o no por parte de la Asamblea le corresponde a los asambleístas. Pero sí, yo creo que, como le digo, más allá de una declaración política, no surtirá ningún tipo de efecto jurídico dicho informe.
Bien, abogado, ahora y un poco ya para culminar, ¿no? A mediados de julio usted había mencionado que y había denunciado más bien, ¿no? Que fue presionado por parte del gobierno cuando ocurrió lo de la posesión de Mario Godoy, titular actualmente de Judicatura, ¿no? Usted denunció esto y la bancada ADN del oficialismo le contestó. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de conocer las declaraciones, pero Lo vi. ellos habían indicado que usted se había convertido en un actor político más, ¿no? Incluso, y palabras de ellos, claramente, es que ahora vierte declaraciones políticas, realiza comunicados y da entrevistas contra el gobierno de Daniel Noboa. Disculpe. Y supuestamente defiende los intereses de una línea partidista. ¿Cuál es su respuesta a esto, abogado? Bueno, como primera medida, yo lo que denuncié fue público. Fue el haber recibido una llamada por parte de un asesor de la bancada de gobierno, indicándome que, de paso, a una solicitud que no tenía asidero jurídico por parte del vicepresidente, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, en el recal de la bancada de gobierno, indicándome que convoque a pleno con un orden del día, cuando el presidente de la Asamblea es el que se encarga de convocar a los órdenes del día. Entonces yo no podía, pues digamos, hacer caso a un oficio por parte de un segundo vicepresidente que no tenía la capacidad jurídica para solicitar aquello. Sin embargo, en esta llamada se me indicó que de no convocar de acuerdo a lo que se me señalaba en ese oficio por parte del segundo vicepresidente, por pedido del viceministro de gobierno, Esteban Torres, ellos iban a proceder contra mí a través de un proceso de destitución. Entonces, obviamente, ante esta injerencia del Ejecutivo en la función legislativa, yo no he tomado ninguna postura política, simplemente he denunciado al país de que así no se puede hacer ningún tipo de política y, por lo tanto, procedí a denunciar. Pero eso no significa una declaración política ni partidista. Respecto a lo otro, nadie en ese comunicado que usted menciona no señalaron que yo estaba o mintiendo o que era falso lo que yo decía. Ellos dijeron que yo me convertí en un actor político, que era partidista, pero no dijeron lo que dice el secretario es mentira. Eso no lo pudieron decir porque evidentemente saben que lo que estaba diciendo era verdad. Si a mí el día de mañana alguien me acusa de yo haber llamado a intimidar o a amenazar a alguien, yo voy a salir de inmediato a decir, oye, eso es mentira, pruébalo. Pero como ellos saben que fue verdad, entonces realmente esperaron un tiempo y sacaron un comunicado ante, obviamente, la ola de críticas que recibió esta injerencia en el poder legislativo, pero lo que sí le puedo decir es que finalmente nunca pudo ser desmentido, porque ellos saben que era verdad. Y yo creo que el país, entre yo quedarme callado y denunciarlo, yo creo que lo que correspondía a cualquier funcionario público que conoce de un acto de estos es denunciarlo. Claro, y usted había manifestado que estaba analizando las opciones de saber si realmente corresponde a una denuncia penal, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo estaban de cierta forma acusando a usted, lo estaban hostigando, ¿no? Para que haga lo de la sesión de Mario Godoy, ¿no? ¿Presentará abogado esa denuncia penal que estaba tal vez considerando? Sí, mire, obviamente se analizó esa posibilidad, pero finalmente, mire, yo como abogado, en primer lugar, como secretario, en segundo, tengo que ser muy prudente digamos, hacer lo que corresponde. Y la intimidación, para que sea calificada como delito penal, tiene que ser una intimidación a través de un delito. Es decir, por ejemplo, yo te intimido y si no lo haces, te amenazo con matarte, que es un delito. Pero la intimidación que a mí me hicieron fue una amenaza de despido, lo cual no constituye un delito y por lo tanto no cabía la presentación de una denuncia penal. Y mira aquí otro asunto, si yo quisiera haber hecho un show político, a lo mejor hubiera acercado a fiscalía y presentado una denuncia o como ahora está de moda, una noticia criminis que presentan ahora muchos para no poner su firma de responsabilidad en la denuncia y que luego no se les declare malhechora y temeraria. Pero más allá de eso, yo lo único que he hecho es obrado de acuerdo al derecho y a la prudencia, y por eso es que después de analizar el tema, pues no correspondía presentación de una denuncia penal en ese sentido. Bien, abogado, muchísimas gracias por esta entrevista. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión para continuar hablando de esa coyuntura legislativa que, por supuesto, siempre hay de qué hablar. Valeria, un gran gusto, siempre a la orden, un saludo a todos. Bien, estuvimos con Alejandro Muñoz, abogado y secretario general de la Asamblea Nacional, para hablar de lo que está ocurriendo en la Asamblea, tanto de la ley de lavado de activos, entre otras reformas que se están tratando en el legislativo.